enfermedad en la que las células se dividen fuera de control. Puede invadir otras partes del cuerpo, tejidos, sangre o el sistema linfático. Y es conocido como una malignidad. Si hablamos de que hay una malignidad, pues nos referimos a que hay cáncer. La importancia de la alimentación es un factor crucial en la promoción y mantenimiento de la salud. Como dijeron anteriormente, ¿verdad? Si están enfermos, necesitamos, ¿verdad?, alimentarnos bien para podernos recuperar. Promueve nuestra defensa contra enfermedades y contra infecciones y es el factor modificable determinante en las enfermedades crónicas. Tiene efectos positivos o negativos en la salud. Si usted no se alimenta bien, pues entonces su salud se va a ver afectada. Y si usted se alimenta bien, pues usted va a gozar de buena salud. Yo tengo unos cuantos memes y cositas medio graciosas aquí. ¿Para qué comer sano si te vas a morir igual? Esas son cosas que me dicen a mí. Pues yo como sano para sentirme bien mientras estoy viva, no para ser inmortal, ¿verdad? Porque yo no quiero vivir eternamente. ¿Por qué la alimentación es importante? Es una mezcla de agentes protectores, son mutagénicos y pueden ser carcinógenos, porque lo que yo como me alimenta o también puede hacerme daño. Tiene fitoquímicos que ayudan a nuestro cuerpo a repararse a nivel celular, porque dijimos que el cáncer ocurre a nivel celular. Aún luego del daño celular que lleva el cáncer, lo que comemos, tomamos y cómo vivimos puede defendernos de la enfermedad. O puede, al contrario, ¿verdad? Como dijimos, puede hacer que nos enfermemos. Comeré lo que se me antoje, de algo me voy a morir. Y vamos a ver cómo se ve el camino hacia la muerte. Mal control de diabetes me lleva a tener neuropatía, amputaciones de extremidades, me lleva a tener problemas del riñón y a llegar a diálisis. Si tengo alta presión, pues lo mismo, se me afectan los riñones y puedo llegar a tener diálisis. Si no controlo mi peso, hay una relación directa con cáncer. Y puedo llegar a recibir quimioterapia o radioterapia y vienen los efectos secundarios, tengo náuseas, tengo vómitos, me falta, ¿verdad? No tengo apetito, me da anemia, me da malnutrición, ¿verdad? Y puedo hasta morir. Puede haber derrames cerebrales, otra vez la obesidad, los divertículos, sangrado del sistema digestivo que también puede llevarme a tener cáncer. Y estas son unas recomendaciones generales para ustedes que todavía son jóvenes para que empiecen a alimentarse mejor. Mantener un peso saludable. Una de cada 5 personas que muere de cáncer están sobrepeso o están obesas. El exceso de peso aumenta nuestro riesgo a tener cáncer hasta un 50%. Así que si usted mantiene un peso saludable, usted disminuye la posibilidad de que usted tenga cáncer hasta en la mitad. Limite los alimentos altos en calorías, bien altos en azúcares, bien altos en grasas, promueven, ¿verdad?, que son muchas calorías que estamos consumiendo, pero que tienen poquitos nutrientes. Y yo sé que estas son cosas que ustedes comen casi todos los días, ¿verdad? Los refrescos, los jugos, las meriendas altamente procesadas y los postres como las papitas, las Lay's, las Pringles, los chocolates, los refrescos. Todo eso tiene un montón de calorías y ahora mismo su metabolismo está a millón y usted no ve ese efecto ahora mismo, pero a largo plazo, ¿verdad?, lo puede ver. Y eso promueve un aumento en peso. Ya vimos que el peso está directamente relacionado al desarrollo del cáncer. Las frutas, vegetales, granos y productos integrales. Productos derivados de plantas reducen el riesgo de cáncer oral, de pulmón, de esófago, de estómago y de colon. La Asociación Americana contra el Cáncer lo que recomienda es una dieta casi vegetariana para la prevención del cáncer. Recomiendan que se consuma productos animales ocasionalmente, 2 a 3 veces a la semana nada más. Las frutas, vegetales y granos integrales son ricos en fitoquímicos que son los mejores protectores contra el cáncer y ellos funcionan, ¿verdad?, a nivel de nuestras células. La mitad de nuestro plato debe tener frutas y vegetales y debemos incluir los productos integrales. Las proteínas vegetales, ¿verdad? Debemos consumir más proteína vegetal que proteína animal, como les dije, que se recomienda que sea casi una dieta vegetariana.
Y la proteína vegetal, pues son habichuelas, lentejas, las nueces, el tofu y el tempeh. ¿Saben lo que es el tempeh? Eso es derivado de la soya también. Proteína animal procesada. Está relacionada directamente al cáncer del sistema digestivo. Y eso está ya comprobado. Y son estas cositas que están ahí. La tocineta, los jamones, el pastrami, la mortadela, las salchichas, las jamonichas, todo lo que comemos en la época de huracanes. Los hot dogs, los chorizos, todas esas carnes procesadas, embutidos, se ha encontrado que están relacionados con cáncer del sistema digestivo. Y no es que nunca las vamos a comer, es que tenemos que bajar la cantidad en que la consumimos. Evite el alcohol. El alcohol aumenta el riesgo de cáncer oral, de faringe, de laringe, de esófago, de hígado, de mama, de colon y de recto. Y siempre se oye que el alcohol, el vino, usualmente, pues que ayuda al corazón y que es bueno, ¿verdad?, para la salud cardiovascular. Pero el alcohol no es bueno para el cáncer, en ningún tipo de cáncer. Y si fuma, además de que bebe, es más peligroso todavía esa combinación para el cáncer. El uso de suplementos no está recomendado para la prevención del cáncer. Y oímos de mucha gente que se toma suplementos de ajo y suplementos de canela y suplementos de muchas cosas para poder evitar o retrasar algunas enfermedades. Y con el cáncer eso no está probado. Así que usted no se toma un montón de suplementos porque eso no va a evitar que usted no le dé cáncer. Los alimentos tienen algo que no sabemos lo que es todavía, que nuestro cuerpo lo asimila mejor a un suplemento que fue creado en un laboratorio. Así es como debería verse nuestro plato, o tratar de que se vea parecido a eso. Si usted toma su plato y lo divide a la mitad de su plato debe ser vegetales y un poco de fruta. La otra mitad, usted la divide a la mitad de nuevo y debe tener proteínas que deben ser de origen vegetal, que hay habichuelas arriba y hay nueces, y también hay huevo, y hay carne, y hay salmón, pero poquitas cantidades. Y la otra mitad deben ser de granos integrales. Y ahí hay arroz, hay pasta, hay una rebanadita de pan integral. Y así más o menos debería verse nuestro plato. Y acompañar las comidas con agua y evitar los jugos. Natural es mejor. Cuando oímos, ¿verdad?, toda la gente que estoy buscando alternativas naturales. Y si esto es natural, pues la gente dice, si es natural, hacer daño. Eso también lo saqué de internet y lo encontré como gracioso, ¿verdad? La falacia de que todo lo natural, ¿verdad?, es mejor, aunque no tenga un argumento científico válido. Y la persona dice, ya me cansé de todo lo que es natural. La gente dice que todo es natural y le creen que automáticamente lo hace seguro y lo hace bueno para ti. ¿Sabes qué también es natural? La lava, el ácido sulfúrico, un oso. Todo eso es natural y te va a hacer daño igual, ¿verdad? Y alguien le comenta, los osos completamente naturales, orgánicos, libres de GMOs, libres de gluten y libres de soya. El oso, ¿verdad?, es completamente libre de todas esas cosas, es 100% natural, pero igual te puede matar, te puede hacer daño. De algo me voy a morir. Eso yo lo digo mucho. Pero no escogemos cómo vamos a morir. Pero sí ustedes pueden escoger cómo van a vivir, para entonces no tener que morir, ¿verdad?, de estas condiciones, que es triste. Uno en el caso mío, que estoy de este lado, pues ver a la gente, ¿verdad?, morir de esta condición. Y en resumen, mantenga un peso saludable, lleve una alimentación balanceada con variedad de frutas, vegetales y productos integrales, disminuya el consumo de productos procesados. Y todavía siguen pensando así, ese también lo encontré gracioso, ¿verdad? Cuando yo les doy consejos de nutrición y todavía me dicen, me voy a comer lo que me dé la gana porque de algo me voy a morir. Y ahí como a modo de chiste, ¿verdad?, SpongeBob, pues métete, porque ¿qué voy a hacer? Yo trato, ¿verdad?, de que ustedes, ¿verdad?, coman mejor y lleven un mejor estilo de vida. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues gracias por su atención.